en el mejor evento náutico del año, Velas Latinoamérica 2018, y estamos exactamente en el BAP Unión, orgullo peruano realmente. Este magnífico buque que está espectacular, yo ya quiero que ustedes lo conozcan, así que si quieren saber un poco más, síganos en Premium Perú TV. Estamos con el buque Escuela Cuauhtémoc de México, así que yo quiero que ustedes lo conozcan. Si quieren saber un poco más, síganos en Premium Perú TV.
el buque de Escuela Cuauhtémoc de México y estoy más que feliz porque estoy con Rigel. Preséntate, por favor, ante todo el público de Premium Perú TV. Claro que sí, buenos días. Yo soy el teniente de fragata Rigel Mendoza Figueroa, oficial de comunicaciones del buque Escuela Cuauhtémoc, y le doy la bienvenida al buque Escuela, ahora que estamos aquí en el marco del evento Velas Latinoamérica 2018, y para el cual es un placer y un verdadero honor, un gusto estar aquí en el Callao y poder disfrutar sobre todo de la gastronomía, la calidez de la gente peruana y sobre todo apoyar e hinchar por la selección peruana que en este momento está jugando, ¿no? Así es, de todas maneras. Pero ahora el público también quiere saber acerca de este buque Escuela Cuauhtémoc. Claro que sí, el buque Escuela Cuauhtémoc es un buque de instrucción, buque insignia de la Armada de México, cuya misión fundamental es instruir al personal de cadetes en el último año de la Heroica Escuadra Militar. Ellos realizan un crucero alrededor del mundo en el cual van aprendiendo diferentes actividades propias del medio marino. La exaltación del espíritu marinero es algo que se persigue en todo momento y ellos se realizan en toda la navegación, haciendo maniobras por alto, trabajando por cabos. Se fomenta mucho el trabajo en equipo y el espíritu de cuerpo. En ese momento el crucero está integrado por un total de 255 elementos, de los cuales tenemos 55 cadetes y de los cuales hay 9 elementos femeninos. Es también parte de este crucero la invitación de 18 elementos de otras marinas, como puede ser la Marina del Perú, Marina de Ecuador, Chile, Argentina y a Italia, Brasil, así como miembros de las Fuerzas Armadas de México, Fuerza Aérea, Ejército y Marina Mercante. Entonces aquí somos realmente un mosaico de culturas lo que estamos a bordo en este momento. Yo espero que usted esté más que feliz aquí en nuestro país. ¿Algo más que desea acotar? Bueno, pues sean bienvenidos aquí a Buque Escuela Cuauhtémoc, lo recibimos con los brazos abiertos. Siempre hay una calidez y una mística especial entre el pueblo peruano y el pueblo mexicano. Compartimos grandes rasgos desde los puntos de vista de nuestras culturas, los aztecas, los incas. Y bueno, sean bienvenidos aquí, lo esperamos. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que mi culpa es que yo se la desmaya.
y tengo el placer de estar aquí en Buque Velero Cisne Branco, exactamente de Brasil, y tengo el placer de estar con el señor Maforte. ¿Cómo va? ¿Y pues en conocer? Muchas gracias. Coméntanos acerca de la historia de Cisne Branco. Cisne Branco fue hecho en la conmemoración de 500 años de descubrimiento de Brasil, en el año de 1998. Un estallero de Holanda, y nosotros tiene una gran importancia porque el buque es como una embajada flotante. La color blanca de nuestra cubierta muestra un poco de eso. ¿Cómo se siente de estar en nuestro país? Muy bueno, la mar también muy importante para nosotros, los cambios culturales que hacemos ahora. Los cambios de las personas, de la Armada de Perú, que nosotros fuimos muy bien recibidos e invitados en el evento de Velas Latinoamérica. Así es. En este caso, este es buque velero, pero en otros países hemos visto la de buque escuela. ¿Cuál es la diferencia? Sí, en la Armada Brasileña nosotros tenemos un buque escuela. Es bien diferente, es como una fragata que los otros buques con una cor gris. Acá el buque velero Cisne Branco, nosotros acá no tenemos cadetes. Nosotros hacemos los principales motivos, que son la navegación a vela, antiguas tradiciones, y principalmente mostrar un poco la importancia del mar y un poco la cultura brasileña. Y después de estar en nuestro país, ¿cuál es el siguiente recorrido para Cisne Branco? Nosotros estamos acompañando a los otros veleros en Velas Latinoamérica. En 28 estaremos en Guayaquil. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, ¿algo más que desea acotar? Para nosotros acá es muy importante. Es un gran placer estar acá en Perú. Y fue un gran placer estar acá. Y nosotros estamos felices también de estar aquí exactamente en el buque velero Cisne Branco, porque realmente está espectacular también en su interior. Yo me he quedado fascinado. Felicitaciones para Benz. Muchas gracias. Ahora estamos en la cámara del comandante, así que yo quiero saber un poco más. Sí, acá todas las habitaciones no son muy grandes. Nosotros estamos en un buque velero, que no es un buque muy grande. Mas también tenemos que aprovechar todos los espacios, todo. Acá nosotros tenemos la mayor habitación del buque, la cámara del comandante. Hablamos que el comandante tiene la mayor responsabilidad, nada más justo que tiene la mayor habitación. Tiene un sitio para trabajo y también tiene un sitio, una habitación para descanso. Pero yo quiero que me comente acerca de estas monedas, por favor, explíqueme usted qué es. Los cambios de regalos que nosotros tenemos, que es muy importante. Hacemos todo un cambio con la armada, con las personas, con las marinas, y un pequeño regalo, un pequeño símbolo que les recibimos, y tenemos un gran placer de poner en un sitio muy especial, y acá que la cámara de nuestro capitán. Está interesante. ¿Algo más que desea acotar acerca de la cámara del comandante? Así como en todos los buques, nosotros tenemos una arquitectura, todo un design del siglo XIX, que podemos estar, que nosotros podemos ver ahora, podemos observar. Entonces, ahora, ¿dónde nos dirigimos? Nosotros podemos volver para la parte externa de las cubiertas. Permiso. Todos afuera. Permiso.
Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este buque es el buque de instrucción de la Armada Argentina, con su nombre el buque Escuela Fragata Ara Libertad. Este buque fue creado en el año 1953 bajo la presidencia del general Juan Domingo Perón. Fue votado en el año 1956 y su primer viaje fue en el 63. Es un velero, tiene tres palos principales, tiene una eslora, o sea, una longitud de 103 metros y un ancho de 14 metros. La esencia de este barco sería para nosotros, los futuros oficiales de la Armada Argentina, en nuestro viaje de instrucción. Quiere decir, nosotros hacemos 4 años de la escuela naval en tierra y el 5.º año es este viaje. Va variando, a veces se hace a Europa, a Asia, este año tocó América Latina, como en el marco del Velas Latinoamérica 2018, que se hace cada 4 años. ¿Cómo se sienten de estar aquí en nuestro país? Es una oportunidad única, particularmente es la primera vez en Perú. Me gusta mucho, un país muy lindo, muy buena gente, muy buena comida. Y la verdad que es un honor para nosotros conocer a todos nuestros hermanos de la América Latina. ¿Algo más?
más para acotar? Vénganos a visitar, estamos hasta mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta la tarde, aproximadamente a las 16, y bueno, los esperamos. Cordial saludo para Premium TV. Estamos llegando a tierras peruanas desde el día domingo, participando de Velas Latinoamérica con todos nuestros hermanos países, con el fin de compartir todos estos países y poder hacer este intercambio cultural que es muy importante para todos. Coméntanos acerca del buque Escuela Gloria. Bueno, el buque Gloria este año estamos cumpliendo 50 años de construcción. Desde 1968 la Marina de Colombia tiene el buque escuela con la misión principal de formar los futuros jóvenes marinos del país. ¿Y cómo se sienten
ustedes de estar en nuestro país? No, supremamente felices. Es una tierra muy cálida, la gente increíble, muy feliz, una gastronomía espectacular y por supuesto que ese intercambio cultural nos agrada muchísimo. ¿Algo más que desee acotar? No, que este evento pues se realiza cada 4 años, tiene una magnitud estratégica con cada de los países que participan y con seguridad que en 4 años nuevamente estaremos pisando tierras peruanas. Muchas gracias por su tiempo, Juan José Sierra. América 2018, exactamente en el buque Esmeralda de Chile. Yo quiero que nos acompañen en este gran recorrido, así que síganos por Premium Perú TV. Placer de estar aquí en el buque de escuela Simón Bolívar, exactamente de Venezuela. Así que yo quiero que ustedes me acompañen en este recorrido. Síganos en Premium Perú TV. Thank you.
Bueno.